Me duele todo. Buenos días. Buenos días. Míralo, sigue dormido. Ferit, lo vas a despertar. Ferit. Ya lo despertaste. Tío, Nasli, ¡viva! La felicidad regresó de nuevo. Pero les diré algo. Tengo mucha hambre. Oye, me alegra mucho que tengas hambre. Hay que preparar algo en la cocina para... ¡Nasli! ¡Está bien, te salvaré! Iré a la cocina para prepararte el desayuno. ¡Ya regreso! ¿Saben? Me encanta esta casa. Es tan linda. No te acostumbres. La vas a extrañar cuando regresemos a nuestra casa los tres juntos. ¿Qué? ¿Con Nasli? ¡Qué bueno! Esta es una casa mágica, Nasli, tío. ¿Por qué te duermes y cuando te despiertas todo está en orden? Entonces, ¿también estás preparando un desayuno mágico? ¡Sí, vámonos. Andando! No te... ¡Ven, vámonos! ¡Nasli, sálvame! Yo te salvo para irnos a cocinar. ¡Arriba! ¡Gracias! Buen provecho. Igualmente. No quiso que lo llevara al baño. Dijo que podía hacerlo él solo. Así es, ya creció. Ferit, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo resolverás el problema? Acabaremos con Hakan. Ya le dije a mis hombres. Están siguiendo a Muzaffer y lo atraparán en cualquier momento. Ferit, no creo que logren que Muzaffer confiese todo. Sí, estoy de acuerdo. Mis hombres también están investigando la muerte de Tahir. Seguro Hakan también está involucrado. Eso espero. Bulut, ¿te lavaste bien las manos? Dime. Así es, mira. Tu jabón huele muy bien. Déjame revisar. ¡Ay, qué limpias! ¡Me encantan esas manos! Vamos, siéntate. ¿Estás listo para comer? Lo estoy. Entonces, empecemos. Se tiene que terminar todo. Esta es la comida más importante. No puedo creerlo. Mira todo lo que ese hombre hizo. Mi hermana enloqueció. Esto no puede seguir así, ¿no? Yo voy a hablar con él, lo haré. ¡Ah! Dennis, tranquilo, ¿qué haces? Tienes que calmarte. Necesitamos que estés bien, no te comportes de esa forma. Entiende que no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Están arruinando la vida de todos, Asuman. Me avergüenzo de que sea mi hermana. De acuerdo, Dennis, está bien, pero espera, te entiendo, tienes razón, pero piénsalo bien, por favor. Hakan tiene evidencias, aunque sean falsas. Si hablas con él, las cosas se complicarán. Por favor, no hagas tonterías, ven aquí y siéntate, anda. Tranquilízate, no harás nada, ¿de acuerdo? Promételo. Enloqueciste y tienes razón, pero toma otro té y analicemos la situación, ¿de acuerdo? Anda. Bulut, alístate, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí todo el día. Tío, pero no he terminado de desayunar todavía. De acuerdo, Bulut, sigue desayunando. Yo lo llevo a la casa. Ve a hablar con los abogados. Los tuyos son mejores que los nuestros. Quizá encuentren una solución para ayudar a Asuman a salir libre. Está bien. Come, Bulut. ¿Bulut? Ferit. Muchas gracias, Ferit, por entenderme. Que estés conmigo es un tesoro. Primero hay que resolver todo, y ya después hablamos. No más mentiras ni secretos. No quiero que nada se interponga entre nosotros. Lo que quiero es que siempre confíes en mí sin importar qué. Las cosas se complican cuando las escondes y tenemos que enfrentar cosas aún peores. Lo siento. Discúlpame, pero... tenía mucho miedo y no quería que a mi hermana le pasara nada malo. Desde ahora siempre vamos a ser sinceros. Prométemelo, Nasli. Lo juro.
Desde hoy no más secretos entre nosotros. Tengo que irme. Hablaré con los abogados. Intentaré resolver el problema sin perjudicar a Azuman. Te tomaré la mano, ¿está bien? Gracias. Rukishi es graciosa, pero ¿cómo te comunicas con ella? Ah, Bulut, Rukishi y yo somos viejas amigas. Solo con vernos a los ojos nos entendemos todo. Pero si quiero decir algo, entonces hago esto. Te mostraré. Rukishi, ¿el hombre que amo me corresponde? Desde luego, Fatos. Porque eres una mujer hermosa. ¡Ay, querido! Eres muy inteligente y eres un niño muy tierno y muy querido. Desearía que todos los hombres fueran tan gentiles como tú. Pero Fatos, yo no era el que hablaba, fue Rukish. Está bien, ¿de acuerdo? Pero sí eres muy hermosa, al igual que Nazli. Ay, querido, amas mucho a Nazli, qué encantador. Fatos. Dime, Nazli. ¿Sabes dónde está mi teléfono? No. ¿En dónde está? ¿Se fue volando? Sí, teléfonos voladores, Rukish graciosas, me encanta esta casa. ¡Qué ternura! ¿Será que Ferit se lo llevó por error? No lo creo. ¿Revisaste todo? Así es. No puede ser. Estaba en el sofá. Bulut, Fatos te ayudará a arreglarte para irnos, ¿de acuerdo? Está bien. Dime, Azuman. Ay, Azuman, por favor, no digas cosas que me preocupen. ¿Azuman? Azuman, ¿qué estás diciendo? Tranquila, calma. No hagas nada hasta que te diga, ¿entendiste? Por favor. De acuerdo, espera, no te muevas. Solo espera mi llamada. Hablaré con Ferit primero y tú, por favor, espera mi llamada, hermana. ¿Qué está pasando? Espero que no haya causado más problemas. No, Fatos, es algo bueno. Encontraron evidencia en contra de Hakan. Tengo que comunicarme con Ferit. Ay, qué bueno, es increíble. Dime todo lo que encontraron, cuéntame todo. Está bien, lo haré, Fatos, pero dame tiempo. No hablemos cerca de Bulut. Vamos, Ferit. El número que marcó está fuera de servicio. Por favor, no contesta. Inténtelo de nuevo más tarde. Bulut, ven, hay que irnos. Nazli, ¿pasó algo malo? No, Bulut, todo está bien. Vamos a jugar mucho. No perdamos el tiempo, vayamos a la casa. Pero primero le tiremos a tu tío. Ve a ponerte tus zapatos para irnos. Fatos, tengo que localizar a Ferit. Preguntaré en la oficina, llevaré a Bulut. Si Azuman se comunica contigo, avísame. Está bien, tranquila, Nazli, pero me avisas, ¿de acuerdo? No me tengas aquí sola preocupada. Está bien, cuídate. Sí. ¿Señor Alemán? Ven aquí, Bulut. ¡Señor Alemán! Nazli, ¿qué sucede? ¿Por qué tienes tanta prisa? Es para que juegues mucho más tiempo, Bulut. Mira, ve a la habitación y saca todos tus juguetes. En un momento subo, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Viva! ¡Jugaremos! ¿Hola? Señor Alemán, soy Nazli. No hay nadie. ¿En dónde está? Salí a caminar, Nazli. No sabía que tenía que informarte lo que hago. Y los empleados seguro salieron de compras. Señor Alemán, es importante que hablemos. Regrese de inmediato. ¿Qué pasa, Nazli? ¿Es algo malo? No lo sé. Venga a la casa. Tengo que dejarle a Bulut para encontrar a Ferit. Después él hablará con usted. De acuerdo, voy enseguida. Ferit, contesta ya. El señor Musafer heredó la fortuna de su familia. Es hijo único, caprichoso, pero ya casi se gastó todo el dinero que tiene. Lo que me dijeron es que no ha trabajado personalmente con el señor Hakan. Sin embargo, por algún motivo se conocen. Los malos siempre se conocen. Llamada de Nazli. Quiero todos los detalles de todo lo que han hecho juntos. En dónde comieron, qué hicieron, sus amigos en común, cuándo se conocieron, cuándo hicieron este plan. De acuerdo, señor Ferit. Estamos investigando si tiene algún caso en la corte. Pronto lo sabremos. Tenemos que saber por qué está trabajando con Hakan. Tiene que haber una explicación.
Señor Homer, tenga mucho cuidado. Él es un hombre peligroso. Lo sé, señor Ferit. Usted no se preocupe. Nos vemos. Dime, Dennis. ¿En dónde estás, Ferit? Tenemos que hablar. Dennis, ¿estás bien? Suenas preocupado. Encontré la evidencia. Tenías razón. A mi hermano y a Zeynep los mandó matar el maldito de Hakan. Lo confesó. ¿Qué? Dennis, ¿qué dices? De acuerdo, estoy en camino, voy enseguida, tú tranquilo. Envíame la dirección. Ah, Bekir, ¿qué hiciste? ¿Todo bien? ¿Está arreglado? De acuerdo, bien. Ahora tienes que ir a comprar los boletos de avión. No, para más tarde. Así es, para la noche. Pensarán que saldremos de Estambul, pero nosotros... Exacto, entendiste. Nos iremos por las islas griegas. ¿De acuerdo? Ahora haz lo que tienes que hacer. La compañía está arruinada. Creo que vamos a tener que usar las cuentas que tenemos en el exterior. Lo único que podemos hacer es irnos al extranjero. Hakan, por favor, dime, ¿qué hacemos aquí? Demet, lo único que tienes que hacer es reunirte con Bekir. Yo tengo algo que hacer, ¿entendido? Hakan, por favor. ¡Demet! Haz lo que te pedí. Enciéndelo, vayan. ¡Ah! Buen día, amigo. ¿Cómo estás? Diga, ¿quién busca? Yo no busco a nadie. El señor Ferit pidió un auto. Ese de allá. ¿En dónde está? Ese que está afuera. ¿Dónde lo dejo? No puede ser. Ven aquí conmigo. ¿Señor Alemán? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo vine a saludar. Nazli, ¿cómo has estado? Hakan, ¿qué es lo que estás haciendo? Ferit ya no está aquí. No lo estoy buscando a él. A la persona que estoy buscando está frente a mí. Nazli. Hakan. Señorita Nazli, no entiendo. Tu esposo es un hombre muy interesante. Tiene una hermosa esposa aquí en casa. Y por lo que veo, no la protege. Pero qué bueno. Así estamos solos. Hakan, no lo hagas. Hakan, te lo suplico, vete. Ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quería ser más feliz contigo. ¿Por qué? Quería todo lo que Ferit Aslan tiene. Apágalo, Dennis. No, por eso lo hice. Infeliz. ¿Por qué no lo obtuvimos antes, Dennis? Ese asesino ha estado libre por mucho tiempo haciendo todo tipo de fechorías. Él lo confesó, aquí está la evidencia. Demet ya debió haber hablado con él. Hakan ya debió planear todo para irse. Toma la grabación. Entrégasela a la policía y diles todo. No perdamos más el tiempo. Bien. ¿No vendrás conmigo? Iré con Nazli, luego nos vemos. Hakan, te lo suplico, Bulut está arriba, vete. Nazli, no cometas ningún error. Ferit está llamando. Ah, perfecto. Escucha.
responde el teléfono. Habla con mucho cuidado, sin errores, porque tengo un arma. Y le dirás, amor, te estoy esperando en la casa, para que venga. Anda. Hola, Ferit. ¿En dónde estás, Nazli? Estoy en la casa. Acabo de ver a Dennis. Tú sabes lo que hizo Kakan. Lo sé todo. Y me parece horrible. ¿Bulut está contigo? Sí, está en la habitación viendo su película. Es su favorita. La Bella Durmiente. Ven y hablaremos antes de que termine la película. De acuerdo, ya voy. Qué extraño. Bulut no suele mirar ese tipo de películas. No responde, estaba ocupado y ya no. Dennis no contesta el teléfono. Ay, no puede ser, los entiendo. Me imagino que están muy ocupados, pero no sé si necesitan algo y entonces no podemos ayudar. Eso es lo que me preocupa. Quizá están en la estación de policía, tal vez están hablando con ellos. Lo entiendo, pero estoy preocupada. Pudieron llamarnos solo para avisarnos. Así es. Ay, Asuman, dime de nuevo, ¿qué estaba diciendo en la grabación, Hakan? Estaba con Dennis, ¿de acuerdo? Encontré la grabadora y se la di a Dennis para distraerlo porque no se sentía bien. Después la prendió. Hakan, por favor. Camina. No eres un ser humano, no lo eres. ¡Nazli! Mira, no me insultes. Tú no eres así. Podría llevarte a la corte por tus palabras, así que ten mucho cuidado, Nazli. ¿Entendiste? Nazli, ¿por qué no has subido a jugar conmigo? ¿Tío Hakan? Mira cómo me llama, soy el tío Hakan para él. Vamos, campeón, dame el puño, eso. Bulut, tengo que hablar con Hakan, ¿de acuerdo? Enseguida voy. Está bien. Anda, campeón, tú y yo nos veremos luego. Hakan, te lo suplico, piensa en Bulut, no lo hagas. Nazli, ¿de qué hablas? Si no lo sabes, a mí no me importa nadie, ni siquiera Bulut. ¡Mucho menos él! Ya hice todo para que mi esposa se vaya al extranjero. Y yo no iré a ningún lado. Conoces el dicho. A donde tú vayas, ve. Pero tus errores van a seguirte. No puedo irme a ningún lado con esa carga, Nazli. ¿Qué es lo que harás con nosotros? Me voy a deshacer de esa carga. Haré que Ferit esté muy triste. Estoy deseando eso. Así que ahora cállate. O de lo contrario te haré daño. Hakan, por favor, Hakan. Hakan, Hakan, no lo hagas. Ya llego. Camina, Hakan, camina, que camines, Hakan. Nazli, hazme caso. ¿Nazli? ¡Ferit, vete! ¡Te voy a matar, infeliz! ¡No te atrevas! ¡Retrocede! Vine a matar a la persona que más amas, ¿entiendes? Si das un paso más, la mato ahora mismo. ¿Acaso enloqueciste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hago? ¡Ya te lo voy a explicar! Ferit, Hakan, ¿qué sucede? ¡Qué bueno! Llegó en buen momento. Le iba a explicar a su hijo, Ferit Aslan. ¿Por qué lo odio? A él y a toda su familia. ¿Lo sabías? Que tu mamá le fue infiel a tu padre. Lo sabía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué no lo entiendes? ¿Quieres saber? ¡Aléjate! No es una broma, Ferit. Retrocede o le voy a disparar. No lo hagas. ¿Por qué me involucro? Tu mamá a tu papá lo engañó con mi padre. ¿Verdad, señor alemán? Mi papá era su amante, Nazli. Hakan. Claro, esa es la verdad. Un joven y apuesto viudo, trabajador de su hermana. Y el poderoso señor Hassan se enteró. ¿De qué está hablando, madre? Hakan.
Hijo, escucha. Tu padre se enteró. ¡Ah! ¡Todo el mundo lo sabía! ¡Claro que yo me enteré después! ¡Y tu poderoso padre estaba molesto! ¡Tanto! Que a mi papá lo mandó matar. ¡Pam! ¿Y qué sucedió con Hakan? Tuvo que ir al orfanato. Sin padre, sin madre, sin dinero. ¡Ha arruinado! ¡Hakan pasó su infancia miserable! ¿Tú sabías de esto, madre? ¡Te hice una pregunta, madre! ¿Cómo iba a decírtelo? Cometí un grave error, Ferit. ¿Cómo iba a decirte que tu padre cometió un asesinato? Tu padre era muy importante para ti. ¡Así es, Ferit Aslan! ¿Ahora lo entiendes? Tu padre me hirió mucho. Y ahora yo voy a lastimarte a ti. Te daré en donde más te duele. Mataré a la persona que amas. Frente a tus ojos, para que tú lo sientas, me las vas a pagar. Hakan, Hakan, te sucedieron cosas horribles, pero nadie de aquí es culpable. Ni yo, ni Ferit, ni Zeynep, ni Demir. Calma. No puedes resolverlo así, Hakan. Baja el arma. De acuerdo, entonces lo resolveremos así. Tranquilo. Detente, Hakan. ¡Basta! ¡Espera! ¡Silencio! Lo hablaremos y lo resolveremos. Está calma. Bien, está bien, de acuerdo. Lo resolveremos frente a frente, tú y yo, Ferit Aslan. Es mejor para mí. ¡Señor Ferit! ¡Ferit! 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 ¡Te voy a matar, Ferit, infeliz! ¡No lo hagas, Ferit! ¡Detente! ¡Llegó tu hora! ¿Oíste? ¡Idiota! ¡Quédate ahí y no te muevas! ¡Ali! ¿Llamaste a la policía? Sí, señor Ferit. No se preocupe, señor Ferit. Empezaremos de inmediato con la investigación. Pronto todo se revelará. Sus conexiones, alianzas y actividades ilegales. ¿Demet fue arrestada? La estamos buscando. No hay nada por el momento. Lo mantendremos al tanto. Por cierto, pronto los llamaremos para que vayan a la estación. Entiendo. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya todo terminó. Hakan se destruyó con sus propias manos. Ese asesino por fin obtuvo lo que se merece. Tío, Nazli. Bulut. ¿Estás bien, pequeño monstruo? Tenía miedo, pero ya no tengo. Ya no tienes que tener miedo. Los hombres malos se fueron para siempre. ¿Tío Hakan era un hombre malo? Así es, Bulut. ¿Qué fue lo que hizo? Cosas malas, pequeño monstruo. Pero tranquilo, él ya no va a estar en nuestras vidas. Bulut, vámonos arriba. Te voy a leer un cuento antes de dormir. De acuerdo, abuela. Vamos. Demet sigue libre, pero tal vez Denis sepa algo. Hola, dime, Ferit. ¿Dónde estás, Denis? Estoy en la casa, pero saldré a dar una vuelta. ¿Tú qué hiciste?
Más tarde te explico. Solo te diré que nos deshicimos de Hakan y la policía ya se lo llevó. ¿Sabes en dónde está Demet? ¿Hermana? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Demet está ahí? Denis. Entreténla. Que no se vaya. Voy para allá. Iré con la policía, ¿de acuerdo? ¿Escuchaste? No permitas que se escape. ¿Entiendes? No dejes que se vaya. Gracias. Denis, ¿recuerdas cuando éramos solo unos niños? Cuando te caíste de aquel árbol y yo tuve que protegerte. Sí, así es. Yo me rompí el brazo, estaba llorando. Tú me cargaste y me llevaste a la casa. Ahora siento que me caí, Denis. Y no sé si podré volver a levantarme. Hermana. Hermano. Siempre pensé que era una mujer fuerte. Obtenía lo que quería. Llena de poder. Podía resistir. Y soportaba lo que fuera. Pero ya me di cuenta que no. Hermana, tú eres fuerte. En serio. Pero has cometido muchos errores. Lo sé, pero a pesar de todo, eres fuerte. No lo olvides. Estoy al final del camino, Denis. Y no sé qué es lo que tengo que hacer. Les dirás todo. Cómo Hakan te tenía amenazada y te forzó a hacer cosas malas. Eso harás. Y luego, cuando todo termine, yo aquí estaré esperándote, como siempre lo he hecho. Vienen por ti. Lo sé. Escucha. Denis. Siempre voy a estar a tu lado. Prometo, saldré de ese lugar como una nueva mujer. Se terminó. Te lo prometo. Pero quiero pedirte algo. Por favor. Tú no. No te sientas mal por verme encerrada. Ve a verme, ¿de acuerdo? Tienes que ayudarme. Ven, te amo.
Te amo mucho. También yo. Tal vez ya se fueron. La señora Demet está dentro. Me dijo que me fuera. Pero no dejaré al señor Hakan después de tantos años. Hay que tocar de nuevo, Ferit. No voy a dejarte sola. Señora Demet, por favor. Me daría un momento, por favor. Llévenselo, enseguida voy. Nazli, cuida muy bien a Ferit. Solo te ha amado a ti. No lo olvides. Deben estar juntos. No permitas que nadie los separe. Por favor,